Hola Puerto Rico, soy Zaira Álvarez y vénganse que ya me tengo que ir. En cada momento que vivo, amor, cada momento, siempre te amaré. Mi niñez en Puerto Rico fue súper divertida. Yo vengo de Arroyo y Arroyo es un pueblito también tan pequeño que está todo el mundo, casi todo el pueblo, pues es familia. Muy alegre, mucho juego, mucha risa y mucha música. Uno de los sacrificios, ¿verdad?, que uno tiene que hacer es levantarse temprano y tener que visitar las estaciones de radio. No es un sacrificio, no es que sea un sacrificio, sino es que pues, los programas son bien tempranos, los mañaneros, y a veces hay que estar allí ya a las 6 de la mañana y estar esperando un poquito y empacar y después seguir. Hoy tenemos práctica con la banda y también tengo un photoshoot. Este es el causante de todas mis penas. Este es mi primer disco. El primer disco siempre es una representación de la vida del artista, porque hay tanta información que no se ha utilizado anteriormente, que el primero es como un buen resumen. Y aquí pues hay amores, hay desamores, hay etapas en cuando me fui de mi isla y le escribo a ella. Estamos aquí en los estudios A Tempo. Hola, estamos listos para ensayar. La canción Hoy fue la primera canción que escribí y también fue la primera canción con que me descubrió el mundo y me descubrí yo también, porque yo tampoco sabía que era cantautora. Es una canción de amor, de deseo, de añoranza, y a mí me encanta hacerla en vivo. Sé que les va a encantar, la van a ver y la van a escuchar por ahí muchísimo. Espérenla y me van a decir entonces más tardecitos que tenía razón. Zaira, hoy estoy muy contenta porque el futuro se ve bien brillante. Estoy en Puerto Rico y aquí voy a estar por un tiempo haciendo presentaciones y mostrándole al público puertorriqueño que tienen pues un artista que los adora y que tiene todo el sabor de la isla en una forma mucho más moderna, que yo sé que a ellos les gusta y que están esperando por ese cambio, y aquí voy. Seguir un camino de música ha sido de mucho sacrificio. Tuve que dejar lo único que conocía, que era mi familia, mi casa, mi tierra, mis amistades.
y irme sola a aventurar y a buscar algo que no sabía lo que estaba buscando. Pero de alguna forma llegué y me encontré con la música, que yo creo que es mi destino.